Decenas de migrantes nicaragüenses varados en el sureño estado mexicano de Chiapas han empezado a regresar a su país debido al endurecimiento y cambios en la política migratoria, las medidas de control en la frontera y los procesos seguros y ordenados impuestos por el gobierno de Estados Unidos. El pasado 5 de enero, la administración Biden anunció que aceptarán a más de 30.000 migrantes al mes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, y que expulsará de inmediato a México a los ciudadanos de esos países que intenten cruzar de manera irregular. Los migrantes nicaragüenses que están varados en México u otros países centroamericanos se enfrentan a dos escenarios para ingresar legalmente a Estados Unidos y no ser expulsados. Quienes estén en México tendrán que solicitar una cita a través de la aplicación móvil CBP One para que su caso sea atendido en un puerto de control fronterizo. Y quienes estén aún en países de tránsito como Honduras o Guatemala, deberán iniciar digitalmente el proceso de solicitud desde esos países para migrar de forma legal en caso de ser aprobado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. En cambio, los ciudadanos que están en Nicaragua y prevén solicitar refugio o asilo político en Estados Unidos, pero por la represión no pueden salir de forma legal, tendrán que refugiarse en otro país de la región mientras Estados Unidos estudia su caso y resuelve la aprobación al programa humanitario. En NICAS Migrantes de Confidencial, lea todos los detalles sobre la nueva política migratoria estadounidense y las opciones que tienen los nicaragüenses para solicitar asilo en Estados Unidos. El crecimiento económico de 2.1% previsto para Nicaragua en 2023 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, será insuficiente para bajar las tasas de pobreza en un contexto en el que al régimen se le cierran las fuentes de financiamiento internacional. Luego que el efecto rebote generara un crecimiento de 10.3% en 2021, se calcula que el Producto Interno Bruto tenga un alza de 3.8% en 2022 y se desacelere más a partir de 2023, creciendo 2.1% según la CEPAL. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, asegura que la economía crecerá entre 3.5% y 4.5% este año y entre 3 y 4% en 2023. En cambio, el gerente de una empresa que brinda apoyo al sector productivo nacional dijo a Confidencial que la capacidad de generar empleo en nuestra economía está muy limitada y debe analizarse sector por sector y tomando en cuenta los flujos de inversión y el crecimiento del PIB. Lea el análisis completo en nuestro sitio web confidencial.digital. El diario La Prensa denunció este lunes que la dictadura de Daniel Ortega activará la imprenta que fue ocupada al rotativo en agosto de 2021 y que se encuentra desde entonces bajo custodia policial. En los últimos días, la prensa recibió información extraoficial de que el régimen Ortega Murillo recontrató al personal especializado en el manejo de la imprenta comercial. Además, adquirió insumos para el funcionamiento de estos equipos, indicó el diario en su edición digital. En agosto de 2021, la prensa dejó de circular en papel por falta de insumos y por la ocupación policial, pero continuó informando desde su sitio web pese a la confiscación de su plantel industrial en agosto pasado y el exilio de toda su sala de redacción a mediados de 2022. La policía del régimen detuvo al profesor y excarcelado político Juan Bautista Guevara la madrugada de este lunes 9 de enero de 2023, denunciaron familiares. Guevara había denunciado el sábado pasado la presencia de civiles fuera de su casa, a donde llegaron agentes policiales este lunes para sacarlo con violencia. Guevara fue detenido y condenado en 2018 por su participación en las protestas ciudadanas de ese año. Fue liberado en 2019 bajo la ley de amnistía y desde ese momento vivió bajo asedio constante de civiles y policías. La democracia brasileña resistió este domingo al ataque de miles de bolsonaristas que tomaron por la fuerza, por cerca de 4 horas, las sedes del gobierno, del parlamento y del Tribunal Supremo, 7 días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los bolsonaristas irrumpieron en los palacios violentamente, destruyeron todo lo que se encontraron a su paso, mientras Lula se encontraba de viaje en el estado de Sao Paulo. Los radicales no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó al ahora expresidente Jair Bolsonaro por un estrecho margen de menos de 2 puntos porcentuales. Bolsonaro se encuentra en Orlando, Estados Unidos, a donde viajó 2 días antes de la investidura de Lula y no se ha pronunciado sobre los hechos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.